Bueno, gracias a Multivisión Sport. Como dijiste, a veces se gana, a veces se pierde. Es la primera experiencia que tenemos nosotros en Liga Nacional. Y en eso nos costó acá el haber perdido hoy. Pero eso no quiere decir que vamos a desmayar, sino que vamos a seguir luchando siempre para estar acá, para que los sueños acá se cumplan, a los de Santa Rosa, también los de Chicmulía, que es lo importante, y para que sigan saliendo jóvenes aprendiendo a jugar baloncesto y que vean los colores del municipio con orgullo. Bueno, ahorita nos toca que esperar a Jalapa, en lo que es Santa Rosa. Estaremos pendientes de la sede, donde va a ser. Y invitar siempre a las personas que siempre han colaborado. También decirles mil disculpas, que sentimos que les fallamos a ellos, porque han colaborado y han puesto en nosotros su granito de arena. Pero, como les digo, se pierde, ¿sí? Aquí hoy nos tocó que perder, lamentablemente, pero a seguir luchando. O sea, no vamos a bajar los brazos, sino que vamos a seguir dando todo siempre por nuestro municipio. Bien, si gana con Jalapa, solamente estaríamos alcanzando un segundo lugar, que lamentablemente ya no clasificamos a lo que es la Final Four, pero el camino es largo. Seguiremos luchando para ver qué es lo que sigue saliendo y a ver que estos patojos sigan en el buen camino del baloncesto, ya que esto los induce a mejor vida, a una disciplina. Bueno, quiero decir a la audiencia que acá hay jugadores de diferentes municipios, ya que Chicmulía ganó el derecho para jugar lo que es la Liga Nacional. Tenemos a los jugadores de Nueva Santa Rosa, Huascapán, en cual tiene diferentes escuelas, y esto ha costado conjuntar el equipo. Eso es lo que nos valió. Ya tenemos jugadores que no tienen experiencia y otros que sí han jugado Liga Nacional, pero no hay que poner ningún pretexto, nos ganaron. Bueno, ellos estaban mejor preparados, porque aquí realmente no existe la suerte, sino que existe lo que es la preparación y la experiencia. Así que todos los patrocinadores, todos los que han confiado en nosotros, que han confiado en ese proyecto, solo quiero decirles muchas gracias, Dios les bendiga, y seguiremos luchando, como repito, para ver hasta dónde llegamos a nuestra Chicmulía, donde queremos llevarlo al lugar que pertenece. Sí, es una gran diferencia en lo que es el complejo deportivo, ya que muchas veces nos ha tocado que dejar de entrenar por la lluvia, ya que no tenemos esa seguridad con el complejo, con el gimnasio que nosotros tenemos, ya que lastimosamente se nos llueve, pero estamos en un proceso para ver una gestión, para ver cómo se arregla, pero también nos falta equipo de entrenamiento, nos faltan poner el gimnasio, que nos falta todavía que esté en condiciones para lo que es que realmente tengamos un equipo profesional, un equipo que pueda jugar una liga nacional, un equipo que ponerle que hoy dieron todo por el todo, y agradecemos a los patojos que sí se la fajaron hoy, pero pesa la experiencia, pesa lo que son instalaciones, pesa lo que es no tener los suficientes materiales para entreno, pero tenemos un conjunto de personas que están luchando por tener todo eso. Y también hasta hoy que el señor alcalde está ayudándonos, ya que no todo eso no lo teníamos anteriormente, la ayuda de un alcalde que se preocupara por en este caso el baloncesto, y personas que realmente están empujando a los patojos a llevar el baloncesto a la disciplina de esto. Así que quiero decirle que esto no acaba acá, seguiremos luchando, porque no hay peor lucha de la que no se hace.